Hola, 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 hola. ¿Qué tal estáis? Espero que bien por la mañana. Y yo, pues, me apetecía, me aburría, ¿vale? He estado haciendo cositas por la mañana. Y como me aburría, digo, bueno, pues voy a hacer algo. Voy a ponerme a hacer algo. Tenía varias cosas que hacer y digo, ah, sí que me apetece jugar simplemente algo sin pensar, estar charlando. Y demás. Hola, Cerberus. Y también está por aquí Silvio Variocolor y Sergio Calavia. Bueno, pues eso, que me apetecía estar charlando, estar jugando un ratito. Y ahora nos vamos a, pues eso, a Mario Kart, por ejemplo. O sea, me daba. Yo, ¿qué voy a ponerme? Pues me voy a poner cómodo, eso sí. Eso, me voy a poner cómodo. Y me voy a poner a jugar a un poquito a Mario Kart. Lo que sí que voy a mirar, a ver. Lote de Nueva York. 71 euros, madre mía. ¿Esto qué? Sugerencia del día. Tengo para comprar 10 tiradas aquí. Comprar una tirada. Vale, porque te ahorras 50. Te ahorras 50. Edu, ¿a ti te da muchas errores este juego? No, de hecho, vais a ver que no me da ningún error todavía. Sergio. Ahora veréis. ¿Vale? Pero realmente, error ni ninguno. Hola, Gema. Error ninguno. Ahora voy a hacer. Lo que sí que voy a hacer, ya que tengo 45 rubis de estos. Oh, gracias por el hosting. Voy a tirarle a hacer esto de las 10 tiradas. ¿Quieres usar estas rubíes para tirarle de la tubería? Comprar 10 tiradas con. Vale. Venga, sí. Y. ¡Papa! A ver qué me dan. ¡Hala! 10 tiradas. Además me he dejado hacerme las 10 tiradas. Un Turbo Yoshi. Vale, salto con Acelerón Plus. Podrían haberme dejado tirar de tal. Oh, un parapente. El Copa Móvil. Sí, ya lo tengo, ¿no? Encima te salen cosas que ya tienes. El Torbiturbo. El Koopa, que ya lo tengo, creo. Sí que. ¿Pero qué es esto? Me está saliendo todo duplicado. Si es que. Tengo. Soy desgraciado hasta para esto. O sea, es que. En esta vida hay gente con suerte, hay gente con mala suerte, hay desgraciados y luego estoy yo. Y Cristina, porque encima la contagio mi desgracia. Ah, mira, Sega ahí. Esto no lo tengo. O sea, si me tengo tres veces el Turbo Cañón. Es que me han dado. Qué estafa. Qué estafa de juego. Por eso no voy a comprar nunca nada en este juego, porque. Bueno, mira, singular. Sea, todo lo que ves aquí era prácticamente está. Novedad, novedad y novedad. O sea, bueno, cuatro con novedades y demás todo repetido. Bueno. Vale, pues. Todavía no tengo desafíos ni abiertos los desafíos, ni nada. O sea que tengo que ir avanzando en el juego. Estas son las carreras que hizo Cristina. Vamos a hacerlas porque dejó 6 estrellas y necesitaré. Buena suerte estás teniendo, Edu, aunque no lo creas. Sí, suerte, muy buena suerte, de verdad, sí. Si yo te contara, Cerberus. Pero que aquí no estoy para contar. Contar penas, aquí estoy para divertirme, vamos. Por lo menos te han salido las cosas que no tengo con menos nivel que yo, Edu. Bueno, eso sí. Venga, vamos a hacer las carreras que le faltó a Cristina. Está muy alto el juego. Está muy alto, tal vez. Hola. Qué ganas tengo de que el juego ponga ya multijugador.
Bien, bien, me doy con la milla ya. En fin. ¡Hala! Me voy para el otro lado. ¿Encima o cuarto? No, no, no puede ser. Me seguro que... Mira, seguro que esta mañana te ha ido mejor que lo que me pasó a mí ayer por la noche. ¿Qué te pasó anoche, Cerberus? Cuéntame. ¿Qué te pasó anoche? A ver, si antes lo que quiero es la estrella, a mí me da igual. Pues no. Vamos a ir a por esa estrella, pues si no... Quiero esa estrella. Vamos con Bowser, me cago en la mar. Con este. Ahí está. ¡Hola, Mateo Camerani! ¿Qué tal? ¡Vamos! Mañana tenemos maratón. Mañana tenemos... Jugaremos a... al Cazafantasmas de la versión de Nintendo Switch. Me ha dado el mismo ítem que antes. Es que Bowser mola. Me... ¡Hola! ¡La meta! Sí, en serio, esto. Sí, bueno, es un Mario Kart. O sea, pero he terminado el juego muertos. He terminado el Man of Medan y han muerto casi, casi muertos todos. ¡Hala! Bueno, pero. Ya, y ese. Que. ¡Hala! De la tarjeta he tenido que darme el de baja y ahora estoy en la espera de si me vuelve el dinero o no. ¡Madre mía! Lo siento, Cerberus, sí. Esta mañana, aunque no ha ido muy bien, ¿vale? Eso es peor. Eso es peor. Eso es peor. Nada, que no. O gano o no hago la esta, Pero he terminado. A ver, espérate, he terminado el mal. No, que iba para el vuelo para ir para allá. Te lo devolverán, lo que pasa que. Lo que pasa que tardarán, Van a tardar. O sea que... ahora que pienso... O sea, y no tienes otra forma de... ¿qué pasa con el vuelo? ¿Al final lo suspendes o...? Porque el dinero te lo van a pagar, pero... Pero tela. Tela. ¡Ah! ¡Vamos! A ver, esta vez... Y esta vez a ver si no en la misma meta no me meten el chirimbolo, vamos. ¡Ay, lo solté! Ah. Creo que ha empezado la liga, la nueva copa, tendré que... De estas de puntos, tendré que... Que ponerme a ella porque ayer semana pasada no lo puse, no sabía ni que había. Por eso estoy ahora mismo jugando en directo. Porque voy a meterle caña al juego. De momento. No tengo pensado comprarme el pase de batalla. Porque tengo otras cosas en mente. Para gastarme.
como para gastarme en eso ahora, pero... A ver, ahora sí, supongo. Ahora sí, supongo. Me dijeron que hasta por lo menos el 14, porque me dijeron que la compra no está confirmada, así que tengo que esperar 10 días. Y si no, ir al banco y pedir que lo reintegren. Tendré que hablar con mi padre para que me lo pague, que ahora me sale 100 euros. Si tardo más, puede ser perfectamente 150, 200. Sí. Pues... Sí, es un fastidio enorme, Cerberus. Más allá te puse algo. A ver, déjame ver. Te pasé las fotos por Twitter. Luego, o sea, luego las miro. Es que, mira, ayer he estado fuera del Twitter y hoy también. Veréis. A veces el Twitter me raya porque veo cosas que no me gustan. ¡Gemino Game! ¡Hola, Edu! ¡Hola! ¿Qué me he perdido? Acabo de empezar, Sergio Otakus. Acabo de empezar. Pero deseando que el juego... Estoy intentando llegar a los desafíos. Vamos a coger esto. No. ¡No! Quiero mi Bowser. Y quiero esta. Y quiero esta. Voy cogiendo puntetes. ¡Hola, Taku! ¡Yami! Pues, ánimo, Cerberus. Espero que se solucione todo, ¿vale? A ver, el dinero no lo has perdido porque te lo van a devolver y tal, pero espero que te lo solucionen todo. El problema es la rapidez. Venga, va. El problema es ese, la rapidez. Pero bueno, ahí que habrá... Venga, ay, ay, ay. Titi. Ahí, vamos. Vale. Tirori. Este circuito mola. ¡Ja! No contaba. ¡Ah! Yo no contaba con eso. Ay, claro. En pequeñito, dúrame un... Es una especie... Ah, ahí hay un atajo, pero... A ver qué lo coge. ¡Hala! ¿Cómo se ha escapado? ¿Cómo se ha escapado a la pava? ¡Ay, que me da a mí! A ver, venga, dame algo para darle. Ahí. No le he dado. O sea, se ha protegido. Tiro. Tengo que hacer el atajo. Si no hago el atajo, no voy a ganar. ¡Ay! Ah, se me ha escapado. Bien, gracias. Bueno, yo creo que sí. 4800. No, y el tema es que me da que me la hackearon fue Gmail, lo punto inicio. Bueno, que era una cuenta secundaria y no me importa. ¡Hala! Eso hay que tener cuidado, o sea. Hay que tener cuidado con eso. Así que me la borré. Edu, coge lo que más te den de flechas, Edu. A ver, lo que estoy cogiendo es más puntos. Estoy buscando más puntos, Sergio. Pero sí, hay circuitos ahí, 4800. Lo que estaba buscando era para coger los puntetes estos que me faltaban. Vale. Venga, ya está. Vamos a la copa toda. A ver. 500 es una furor, pero otro me da 522. Bueno, vamos a coger esta. Por uno. Sé que no tengo de arriba, así que déjame coger más puntitos aquí.
Y esta 248. Vale, por dos. Vale. Hola, Edu, te voy a contar un poco de mi vida. Me he roto un hueso y estoy en casa con muletas. ¡Hala! ¿Qué te has roto? ¿Qué hueso te has roto? O sea, ¿qué pie? De la pierna, ¿no? Porque estás con muletas, o del pie, pero... ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Hola! Ahora después de esta carrera lo leo. ¡Ah! ¡Que me había puesto primero! Ahora segundo. ¡Jolines, macho! O sea... Te tiran todo, macho. Te tiran todo. Uno del pie derecho por dar brincos en mi habitación. ¿No eres mayorcito ya para dar brincos? No, da igual, si yo sigo haciéndolo por las mañanas. O sea que... Y el otro día casi salgo volando. Casi me mato. O sea que... El otro día, en serio, el otro día me recuerda que puse a brincar, no sé cómo hice, y salí despedido. Porque sí, yo sigo brincando. Bueno, ánimo. Bueno, supongo que te ha dolido bastante. Eso me dijo mi madre. Ya, pero da igual, si ya te digo yo. Yo te lo digo, pero digamos que lo hago yo. A ver si me meto por aquí. Venga. Esta vez tendría que haber mapa o algo. Jolines, macho. Es que está todo programado este juego, está programado. Ya es peor que los Mario Kart normales. Déjame meterme por hacerme aquí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. ¿Te salió al principio? No sé. No me salió al principio. Hoy sale los mandos, Edu. Sí, lo sé. Hoy salen los mandites. Los mandos, sí. Seguramente me vaya por ellos. ¡Hola! Me dije que... Mejórate pronto. Entre Cerberus, que le han robado, y Hugus, que tiene el pie roto, hoy es el día de las desgracias. Espero que no haya más desgracias hoy. Hay más estrella, vale. Espero que no haya más desgracias. Bazar de Sekai. Vamos a coger Sekai.
y el dichoso 24 horas. Tocotocom. Yo el 24, el dichoso 24 horas veré, iré viendo cosas. No voy a ponerme, lo siento, pero no, tengo cosas que hacer. Iré poquito a poco. Según vayan haciendo las noticias, me van a ir mandando notas de prensa y demás. O sea que. A ver, vamos allá con Sikai. Espero que no. A ver. Yo me voy a coger los manditos de calabaza. Digo, de calabaza, de Halloween. Para mí son de Halloween. Y espero que no den problemas, ¿eh? ¡Ay! ¡Soy enorme! ¡Hala! Así hacemos bien las curvas, Edu. Me encantan los ruiditos del Sigai. A ver. ¡Furor! ¡Ay! Venga, va. Como por 32. Tengo que llegar primero. Si quiero buenos puntos. ¡No! ¡La bala no! Que no alcanzo al primero, ¿eh? ¡No! ¡Yo mismo me... Ni al primero ni al tercero. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Ay! ¡Jolines! ¡Corre, corre, 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 corre! Me conformo con el tercero. No los alcanzo ni de coña. Espero que no. Esta noche a ver al Joker. Esa sí que es, eso sí que me interesa más. El Joker. A ver qué tal, Yami. Esa me interesa más. Dice Rubis. Ya, 5.000 no está mal. Me verás por la noche, Yami. Muñeca está nerviosa. ¿Por qué está nerviosa, Gema? ¿Qué ha hecho tu muñeca para que esté nerviosa? ¿Se va a conseguir un novio o qué? Mejora el rango. Bueno, está... Este es de tal. Tengo que ir mejorando ahí. Tercero. Clasificación semana 4. Días. Estoy el tercero en la semana 4. Sí, luego hay que meter caña. Hay que meterle todos los días, ¿eh? Hay que meter todos los días ahí caña. A ver. Y... Venga, vamos ahí. Hay que meterle todos los días caña para poder estar ahí. Que soy Batman, salgo por la noche. Que no eres Batman. Eres Batmito. ¿Te acuerdas de los Krabby que aparecían en la base de error de la web de Pokémon? Pues ahora que se va a repetir en Sunshine en Let's Go en Japón. ¡Mola! ¡Qué bueno! ¿Y en Japón solo? Es como, por ejemplo, no te puedes fiar de ciertas informaciones, ¿eh? 19 físicos y al final... gimnasios y al final nada. Ni siquiera... Todo el mundo ahí, ¿es que es oficial? Pues al final no. Me gusta Bowser. Me gusta correr con Bowser. Y
Este es el del túnel, pero al revés. Sí, es al revés. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que siempre igual. O sea, maldito juego. Me hago una monita, gracias. Maldito juego. La gente pensó que era su forma de galar y al final fue eso. Está a punto de conseguir un novio, mi muñeca. Ya te lo presentará, ¿vale? Perfecto. Que está a punto de conseguir un novio. Pues ya me lo presentarás a ver qué tal. Qué ¡ah! Pues una. Por una. A ver. Ay. A ver. Claro, es que necesitas. ¿Quieres más puntos? Pues gasta tiradas. A ver, quiero. Así me tocara el músico. Un blow carro, este no tengo. No te preocupes, estoy yo por la noche. ¡Huesitos! ¿Qué vas a esto tú por la noche, hombre? ¿Tengo regalos? No hay regalos, ya me parece a mí. No lo decía por la noche, lo decía por la muñeca. Sí, es que lo de la muñeca telita. Lo de la muñeca telita. A ver, esto. Tirorín. Haremos el directo de que será cortito porque estoy esperando a Cristina. A ver, 500, 700. A ver, tengo que cerrar por aquí. Bien. ¡Jolines! ¡Ah! Thank you.
¡Oh! ¡Me cago en la mar serena! ¿Cómo se salió de abandonar? Me cago en la mar serena. No decía por la... O sea... Es que... Me saca de... Ay, está a punto de conseguir un novio. A mí lo del novio me ha matado eso. Está, pues, me ha matado. A ver. Venga, sacar ventajita. Bien, bien, bien. Y ahora me das la... Ahora, ¿no? Ahora. Anda, que... Que le den. ¡Oh! No, es que no... Te revientan, ¿eh? O sea... Te terminas reventando siempre. Al otro lado. A ver, ya está, por fin. Ahora sí, ¿no? Yo pensaba que Manute la jugaba Edu. Que el Menute la jugaba Edu. No sé lo que es. Mañana, muñeca versus Camelia. ¿Saldrá la competencia? No, no, no. O sea, antes Camelia la cuchilla. O sea, coge un cuchillo, ¿eh? Cha, 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 cha. Dice, ¡ay, me he caído! ¡Ay, que me he caído! Cha, 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 cha. Se cae encima la muñeca y la cuchilla. Pero todos, pero que todo fue un accidente, ¿eh? O sea, se cae encima la muñeca y la cuchilla 7-8 veces, pero accidentalmente. Nadie. A ver. Accidentalmente, es todo que sea que queda en un accidente. A ver, elimina 15 gumbas. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale, que eliminar 15 gumbas. Ah, los puedo atropellar. Ese he fallado. ¿Cómo mola? ¿Tú también juegas? Ya. ¿Ya quién es? Ah, bueno, ya. Ya mí. 30. Vale. Copa terminada. Puedes repetir las caídas para intentar mejorar tus marcas. 14.103 de momento. Buah.
Eso es muy poquito. Eso es muy poquito. A ver, aceptar regalos. ¿Qué tengo por aquí? Primera temporada, fecha de caducidad. Si estuviera el pase de temporada, pero no tengo. Componen objetos. Hacen girar una vez las ranuras de objetos durante la carrera. Ah, vale. Y una parapente. Vamos con la Copa Peach. Y esto... ¿Cuántas carreras me faltan? O sea, desafíos me faltan. Completa 6 copas. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5... No, a ver, espérate. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta esta para hacer los desafíos. Vamos, vamos allá. Mi muñeca está encima de encima mi casa. Como la va a cuchillar Camila, solo la llevo para que la vean mis primos. A ver, que no sabemos si la va a cuchillar o no. Eso sí hace competencia. Eso sí hace competencia. Si le quiere hacer competencia, ya sabes que Camelia es muy mala, ¿eh? Tú no te fías de Camelia. Tú no te fías de Camelia. Pero eso sí hace competencia, si no, no, ¿eh? A ver. Ahí. Me cago en la mar. Vale. ¡Ah! ¡Estoy el último! ¡En serio! Claro, para poder conseguir las mejores puntuaciones tienes que tener ya los mejores los pilotos, los coches apropiados, etcétera, etcétera. Y claro, eso significa gastar pepis, ¿sabéis? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, significa gastar pempis. El juego es un gasta pempis que no veas. Mala puntuación he hecho. A ver. Y eso que he hecho tercero. Necesito 300 puntos más. Venga, va. Titiriri. Que la otra es claro, el problema es esto de que ahí mejor más arriba. ¿Qué tal está la bella Cris? Pues trabajando, estoy esperándola. Ayer se puso muy mala, lleva días que no termina de... Si no la veis es que está mala, ¿vale? Ahora porque está trabajando. Estoy esperando que llegue, por eso me puse un poquito con el tal. Yo espero que hoy esté bien, no lo sé. Ahora veremos a ver cómo llega. Ayer se puso... pero malísima, ¿eh? O sea, iba a hacer un directo de... El que teníamos programado, porque ya sabéis que a partir de ahora... Estos son directos extras, ¿vale? O sea, que yo hago porque me apetezca, porque soy así de gañán. Pero el directo oficial que vamos a tener en Twitch es por la tarde. O sea, es a las 7 de la tarde. Y ayer lo iba a hacer, pero se puso muy mala, pero muy mala. Pero de repente, ¿eh? Estaba bien y hoy a ver qué cómo está. Ahora sí. Ahora sí. No, no. A ver, es un resfriado. ¿Por qué va a tener que pedir la baja por un resfriado? Por Dios, Sergio. No puedes estar. Y más pendiente que está. Sigue mirando para el ascenso. Está mirando para que le hagan el ascenso. Y si por un resfriado se pone mala, pide la baja, mal. Ah, Super Saiyajin puede ser un buen modo de hacerse con Messi. Buenas, vale, desafíos, ganar una carrera. Vale. Ya tengo desbloqueado. Desafío superado. Aceptar con la superbocina. Aceptar con un bongón.
Vale. Ya tengo bien, bien. Es que. Ah, mira, tengo aquí. Que no tengo. No tengo ni. Suena simple, paciente, no me queda otra. Y mimos. Claro. Si un resfriado. Lo que pasa es que, claro, lo que no puede estar es. El trabajo toca. Pero no va a ponerse a ponerse aquí. En internet, hacer un vídeo, estar directo, estando mala, teniendo en cuenta que realmente a nosotros el canal no nos da nada. El trabajo hay que hacerlo porque nos da de comer, pero lo único que nos da es, pues, estar con vosotros, pero eso lo podemos hacer en cualquier momento, estando mejor. Estando malos, pues no es plan. Qué bien. ¿Por qué corréis más siendo pequeñín más que yo? ¿Eh? Tengo, lo que no me gusta es porque si tengo un ítem, ¿por qué tiene que soltarme el que llevo y darme uno nuevo? ¿Por qué? No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Tirarín. Es una pena que la gente hable un poco, porque yo venía aquí para hablar un ratito. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Gmail. Cerramos aquí. Cartar. Vale. Aquí estamos. Yo estaba intentando hacer un storyboard, pero mira, me vienes al dedo para desconectar un poco. ¿Y qué va? ¿Cómo vas con el storyboard? ¿Qué te ha pasado, Taku? ¿Que no te apetece? ¿Qué te ha pasado? Otra vez. Hoy es el día de las desgracias y estás de bajón. ¿Qué te ha pasado, Taku? Cuéntame, ¿por qué no te apetece hablar mucho? A ver. Yo ya tuve un día de perros. ¡Hola! Bueno, pues contadme vuestras penas. O sea, yo no os contaré. No quería contaros las mías para no tal, pero contadme vuestras penas. Venga, va. A ver si entre todos nos animamos un poco. Primero, por orden, Otaku, que sigo con la gripe. Bueno, pero eso como Cristina. Gema, ¿qué te pasó ayer? Ya, tengo las ideas, pero otra vez ver cómo funcionan los planos de cámara. Sí, eso sí. Tita, por Dios, que pongan ya. A este juego le falta ya el multijugador. Le falta el multijugador a este juego. Cuando pongan el multijugador,
¡Hala! Cuando ponga el multijord se saldrá. Ahora de momento, pues como que no. ¡Una abeja! A ver. ¡Raximon! ¡Raximion! ¡Hala! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? A ver si... A ver si, por Dios, nos lo ponen y podemos echar un... unas buenas carreras, porque el juego está bien, está bastante bien. No me gusta que se tenga que estar pagando por casi todo, porque aquí o tienes buenos, buenos pilotos, o sea, los pilotos que quieres en las carreras en precisas para hacer puntuaciones, o no haces nada. Tiroriroriori. A ver. Toma. Vale. Ahí, combos. Ah. Ah, no, tercero. Bueno, pero 4.800 no está mal. Ay, Gemma, por vete, a ver qué le ha pasado. Me enfadé con mi hermano porque me pega mucho. ¡Hola! Bueno, yo también pegaba mucho a mi hermana. Lo único malo de la semana es que aparte del cambio de sueño, dormir a deshora y que el cuerpo no se acostumbre. Oh, a ver, lo que sí que voy a mirar es una cosita. Raximon se ha unido, pero a ver dónde se... Ah, vale, en YouTube. Bien, por eso no está aquí. Yo digo, ¿dónde se ha unido? Es en YouTube. Encima el domingo tengo una cosa que hacer y yo con gripe. A ver, el domingo tienes una cosa que hacer. Y Silfo tiene una cosa que hacer. Uy, que vais a tener cita por Sky. Por cámara. O sea, estoy mal encaminado, Taku. Ahora necesito 5.200, o sea, que tengo que ganar. ¿Estoy mal encaminado? Mira los puntos suspensivos. ¿Sí o no? Y luego se los saco a Silfo, ¿eh? Claro, es que necesito puntos, por Dios. ¡Acertó de tu! ¡Ja, ja! ¡Jijiji! Ataco mucha vitamina C y eso, cura nada. Sí, vitamina C. Yo no sé nada, tú sí que sabes. Lo sabes perfectamente. Yo soy adivino. Ya se lo puede ocultar. No es que sea adivino, pero me gusta deducir las cosas. Soy observador. Entonces cojo. Yo me quedo. Parece que no, que voy siempre despistado, que nunca me acuerdo de nada, ¿no? Me cago en la mar. Voy a ser un despistadillo. De todas formas, tú piensas una cosa, ¿eh? Que ayer no llamé a Silfo porque ahí estaba... No quería...
cuando Cristina se puso mala, yo digo, va, me pongo. No miré ni Twitter ni nada, ningún sitio. Pero que se lo llamo. A ver. Lo de las mentes y el ambiente. Y mucho sabes tú, Taku-kun. Usarlo. A ver, Taku, no intentes mentir. No nos intentes mentir. Me ha dicho Pajito que ahora hay más sugerencias de día. El día, puedes echarle un vistazo a la tienda. Ah, claro, para que compre más. Y un huevo. Venga, dínoslo. ¿Estás entre amigos? ¿Cotillas? Vale. Sí, pero entre amigos. ¿Eh? Entre amigos, cotillas, pero amigos. Sobre todo yo. Reto de planeo. Otaku modo tomatito cherry. Ahí está en el sky, por cámara. ¡Sube! Sí, jaja. Date tiempo. ¿Verdad es que no? La verdad es que no. Sí. Ya cuando hablé con ella por chat, es más corta que por escrito, cuando hablé por voz. Se contaba. Copa terminada, yiji, lo pega todo. A ver. Se ve completando 6 copas. ¿Y qué he hecho ya? Mierda juego. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a la Copa Bowser, que esa me mola a mí. A ver. Mira, te da un coche. Ayer me enfadé con mi hermano porque me pegó. Y lo peor es que no me pidió perdón. Ala, le dije. Pues... normal que... A ver, yo cuando pegaba a mi hermana no le pedía perdón. Le pegaba a conciencia. O sea, ¿por qué le iba a pedir perdón? Si quería pegarla, ¿eh? O sea, si no quisiera pegarle. Oh, mira. Yo no le pedía nunca perdón. A ver. Este circuito tela. Qué malotes los hermanos. Sí, este circuito tela. ¿Por qué me tenéis que poner el último? Es como el... ¡Ah! ¡Asquerosos de juegos! ¡Asquerosos de mierda! Se ha escapado el primero, pero bien, escapado. Bueno, 4161. Cosas de chicas, gemas, supongo. La única es que sé que no me pegaría es mi hermana, porque nos entendemos, claro.
No, porque es que, a ver, los chicos cuando somos así, vamos a pegar, hermanas. O sea, yo... Yo es que sí, yo lo haría, yo es lo que hacía. Porque no había ningún motivo especial, simplemente porque me, porque la veía y le pegaba. Y 4.500 necesito. Vamos a por esos 4.500. ¡Jugladino! Es que quien pide perdón cuando pega a su hermano. No. O sea, a ver, si le has pegado, yo le pegaba porque quería. ¿Por qué tenía que pedir? Es que no es lógico. O sea, si yo le pegaba porque quería. Vale. Por cierto, Cristina está tardando mucho. ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Ay, 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 pam, pam, pam. Kitty, pim, pam, pam. Ahí. Tita, 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 ti. ¡Furor! ¡A lanzarlo todo! ¡Hola! ¿Cómo ha molado eso? ¿Cómo ha molado eso? ¡Ja, ja! O sea... ¡Ay, cómo mola! ¡Mierda! Pero mola un huevo, Bowser. Ahí está, huesitos. Me cago en la... Por lo bien que iba la carrera. Vamos primero. Me aguanto esto. ¡No! ¿Por qué? Segundos. No, pero... ¡Ay! Y me doy con mi... Me cago en la mar. Y en todo lo que se menea. La mención de los azules regresa. La educación se ha perdido. No, es que la educación se ha perdido. A ver, es que no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, tú puedes... Si una persona te pega, pues te pide perdón. ¡Ay, perdón, perdón! O sea, si Camelia se cae encima tuyo y te acuchilla 7 veces, te pide perdón porque se ha caído. Pero mientras te está acuchillando, ¿no? Pero lo de los hermanos es distinto. ¡Hala! Está... No hay educación, solo edu. A mí siempre me echaban las broncas por pegar a mi hermano. Y claro, yo pensaba... Y le pegaba... yo pasaba y le pegaba más. ¡Hala! Tú eres una pegona, ¿eh? Otaku, qué poca señorita ahí. Estoy pegando ahí. ¡Qué graciosete! El Bowser con el cochecito Yoshi. De tererari. Ahí vamos. ¡Kanki! A ver, titarirari, nidadidadidari. Cerramos aquí y... ¡Ay, no le di! Voy tercero.
Si piso la cabeza del dinosaurio... Ay. Bueno. Ahora sí. A mi hermano sí, como era el enano de la casa, siempre le tocaba pagar al pato. Mola, ¿no? Hasta que me vino mi primo, mi más pequeño, y rebotó hacia él. Tú le pegas, esto es así, o sea, traspasa, tú decías, traspasa la hostia. Le pegabas una hostia a tu hermano y él le daba la hostia a tu primo, ¿eh? Premio. A ver. Mira, visita a Nueva York. Vamos, volvemos a Nueva York. Vamos con este y con este. Pues sí, algo así. Visita a Nueva York. Venga. El juego está guapo. Lo que pasa es que tienen que meter el online ya, pero cuanto antes. Porque supuestamente está la opción ahí. Me está apeteciendo jugar al Odyssey. Pero claro, es que lo saqué todo, el Odyssey. Volver a empezar desde cero, volver a sacarlo todo, no me mola. Pero me está apeteciendo. ¡Hala! 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 ¡Relax! ¡Relax! ¡Vaya cañón tenía ese! Jolines, me han quitado todo. Cuidado aquí. Buena. Vale, perfecto. Hasta que... Pues algo así. Sí, 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 sí. Sé lo que es lo de la... El golpe rebotado. Lo sé, lo sé. Si yo... Yo tenía más hermanas. Yo era más pequeño. Y yo pegaba a todas mis hermanas. Y pegaba una y decía, ahora repegas a la otra. Luego tenía otro hermano que cogí un día y le lancé el mando de la televisión a la cabeza. Sí, era muy malo yo. Yo de pequeño era lo peor que te podías echar a la cabeza. Lo peor por lo siguiente. La que liaba era increíble. Haz 5 saltos con acelerón. ¿Cómo va esto? Otaku lleva los pantalones, me temo, bien hecho de hecho. A ver, no tiene por qué ser llevar los pantalones, ¿no? No es cuestión de pantalones, es cuestión de tener la mano larga. Yo, pues... Sí, yo era lo peorcito que te puedes echar a la cara, pero lo peor. Ti. Ahí. Vale, ahora mejor. Ahí. Vale.
Vale. Ahí llega Cristina. Hola, Chris. Me faltó ese salto, bien. Estoy jugando un ratito al Mario Kart. Sí. ¡12! Vale. Yo una vez en el almuerzo mi madre me obligó a comer pimientos y como no quería me castigó al puerto. Yo antes de irme tiré a mi hermano de la silla, del cabreo que tenía. ¡Ay! Tengo que hacer 15. Eso taco, que era muy mala. ¿Y esto? ¿El qué? ¿Todo está? No sé. Yo te ataqué un ratito. ¡Hola, Chris! Sí, habría que anunciarlo en el canal, más los horarios. A ver si hace los 5. ¡Hola, holi, gente, Doctor Hito! ¡Hola, Doctor Hito! Tito, tito, ti. Lirori. A ver, necesito hacer 15 saltos. Venga, va. No me vale. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! Sí, tengo fiesta mañana y pasado. ¿Qué haces con esas gafas? Tengo que hacer mucho sol por la calle. ¿Y cómo estás tú? ¿O todavía estás así? ¿Eh? Bueno, ahora estoy bien. Sí, pero llega la hora del direct de hacer eso y de pronto te pones mala, ¿no? ¿Eh? Sí, de repente. Sí, fue de repente, Chris. ¿Qué te crees tú? ¡Ah! Tengo que hacer ese salto bien. ¡Sí! Sí, viernes y febrero. Bueno, tú tienes fiesta de mañana, ¿no? A ver. Ti. Vale. Ahí. Jolines. Tengo que hacer eso. Si no hago esos dos saltos bien, con los... ¡13! ¡No me vale! Tengo que hacer los saltos de los Koopa. O sea, los Koopa, sí. O sea, no me vale. Los Goomba. Tengo que hacerlos. No me vale. Oye, ¿no te ibas a venir aquí a sentarte un rato?
No, no, no es el baño, se dice aquí. Se dice aquí, son nombres en... Es, o sea... A ver, venga, va. ¡Me cago en lo mierda! Después, mi hermano después se puso a llorar y me castigaron más, pero como tenía la Nintendo escondida, jugaba a escondidas todo lo que quería. Claro. Claro que se puso a llorar, normal. Bueno, normal. Menos mal que no estaba una ventana por ahí, que lo hubieras lanzado por la ventana. Por comer pimientos. A ver. Sí, es mala persona. Mala persona, sí, sí. Ya, ya. ¿Pero por qué no salta? Salta encima de ellos. Cago en la mar. Salta encima su cabeza, ¡poin! Ya está. Si es que no tiene más. No, es mi sitio, gata. Ay, ya estoy aquí. Salta, salto. Di conmigo, digo, salta. Ahora soy un amor. Sí, claro. Ahora lo que dices aquí, porque te estás intentando vender. Pasilvete. Pasilvete le da igual, Sí, le da igual que seas. Le da igual que seas mala. Pasilvete le da igual que seas malvada. Si eres malvada. Y pillina también le mola más. Y digo pillina por no decir otra cosa. Otaku, Ahí sí, lo dio. Y aquí, Venga, doctor Gito, que se va a comer. Ahora. ¡Me cago en la madre que lo parió! Pero recuerda que también puedes comer mientras ves, ¿eh? Me cago en la mar, Serena. Hoy salieron los Joy-Cons que quería, cariño. Que los que no cogí, pues, ¿sabes? De calabaza. Y nos han pasado el este, pero Nintendo Switch no me lo esperaba. O sea. Sí, no, yo lo quería para... Sí, porque claro, ya que he puestos, ¿no? Y que se vea bien, ¿no? No aciertas ni una, no. O sea... Bueno, pero. Oye, no es tan el código, no nos vamos a quejar. Ya. Kiss, ¿cómo estás? Pues de momento estoy bien. ¿De qué toca directo esta tarde? Pues. Pues no lo sé. A ver. Yes. A ver, pero ¿tienes que darles o no? O tienes que no, darles? Tengo que saltar encima. Porque si no. ¿Pero darles o sin darles? No, no, a ver, si salto no les doy. Pero si salto. Pero que no quiere saltar. Buenas tardes. Hola. No quiere saltar. Hola, Darte. Es Cerberus, ¿eh? Sí. Está medio loco. Ya, pero yo aquí le llamo Dartek porque nunca me acuerdo que se llama Cerberus. Ay, creo que está un poquito así, ¿verdad? Bueno,
cuando llevo allí ya van a salir los niños de dos. A las dos, ¿no? Voy a conducir un poco. Venga, conduce. Pero eso que es para pasar. Para conseguir todas las estrellas, ¿no? Sí, quiero conseguir todas las estrellas, pero. Mañana, Otaku. Mañana es sábado. Mañana es sábado. El maratón. Mañana es sábado el maratón. ¿Tienes las horas ahí de descuento? Se va a hacer unas cosas con Silfo. Van a estar. ¿Qué van a hacer con Silfo? Todavía no va para allá. No, pero por cámara. En plan marranadas. Porque Silfo también me ha dicho que el domingo tiene que hacer cosas a la misma hora. ¿Puede estar presente alguno de nosotros? Simplemente para. A ver, Cristi, para que para poder informar. Bueno, para poder informar de aquí de la evolución. A ver, Cristi, pero si vente para acá. Que ya lo sé. A ver, cómo no sé. Ay, que se no me lo tanto. Voy a intentarlo por última vez. Lo puse. Tres multitud, dice. Ya está, ya lo ha confirmado. Ya lo ha confirmado, la has engañado. Era para que dijera eso. Claro. ¿Qué poca espabilada eres, Otaku? Hola, ya nos lo han confirmado. Pues de momento bien, con sed, que ya es el segundo vaso que me veo. No. Sí, de todas formas lo iba a soltar. Silveo, buenas Chris, mejórate pronto. A ver, pero si el problema es que yo estoy bien. Pero a partir de un determinado momento de la tarde empiezo a encontrarme mal. Sí, es cuando. Y es casi de golpe. No, yo sé cuándo es. No, es por el directo, porque yo tengo ganas de ir jugando Dragon Quest, jolines. Es un juego que me gusta y. Otra cosa. Pero es que además me viene casi de golpe, o sea, en cuestión de 20 minutos es de estar bien a ponerme malísima. No es catarro, Yami, es migraña. Ya no es catarro, es migraña. Que dice, no tocas el regalo, a ver qué te toca, Edu. Bueno, lo ha saltado. Ha saltado, Prado. Vea, ya sé cómo hacer el salto, ya lo tengo. Ya sé lo que tengo que hacer. A mí me pasó ayer, me levanté bien a mediodía, me dio fiebre y mareos, después la garganta con... O sea, me levanté bien y a mediodía le entró fiebre, mareos y le dolía la garganta. Si es que viene de golpe. Sí.
pero ayer por la tarde estaba muy mal y tenía un poquito miedo. No podía abrir ni el ojo izquierdo. Por un momento pensaba que teníamos que volver al hospital como la otra vez. Pero por suerte no. Ahí está, ya sé lo que tengo que hacer. Si lo hago bien, ¡no! Primero tienes que saltar, Edu. Tienes que encararte, porque si no te encaras una mierda pincha en un palo, vas a saltar. Ya estoy harto. Tú estás retorcida. Pues ponte para acá. Si no sea por sitio. Hombre, sí, por sitio es precisamente, ¿eh? Porque mucho no es que haya. A ver, no quiero abrir el regalo. ¿Eh? Ya, sí, tengo ya a Naira encima mío. Bueno, en su defensa decir que estaba Naira llevaba toda la mañana ahí sentada, ¿eh? Que le dije a Morning ahí todo. Que Dios, Morning aquí todo y... ¡Qué morro! No, porque Morgana lo dio. ¡Hala! Otra vez que no tenía ganas ni de hablar con Silfo, solo dormir. Es que estaba malito. Siempre fastidio un salto ahí, siempre. Otro ahí. Ya. En cuanto cadene esos dos saltos, lo tengo, pero. Y luego que no falle, claro. Es que te obliga. O sea, no puedes fallar ni un solo salto, ¿eh? ¿Cuánto rato lleva con esto? Nada, 20 minutos. A ver. Sergio dice, Edu, si no puedes hacerlo después fuera de cámara, que siempre te sale. Ya, pero... Sí, es verdad, aquí. Sí, pero... Qué capullina es la cámara, ¿eh? A mí se me pasa igual con muchas cosas. Al igual lo estoy probando, ajá, mira, qué bien, total. Y voy a la cámara y no me sale. Y dice, ¿pero por qué? Lo acabo de hacer. Y eso que él por la mañana estaba enfadado, se peleó con un cajero automático. Sí, es un orgullo. Pero ¿cómo te vas a pelear con un cajero automático? Bueno, a ver, que una vez se peleó con un niño, o sea que... ¡Es una máquina! Le sacó los guantes de boxeo y todo. ¿Pero por qué salto va hacia un lado cuando cojo, estoy en recta, aprieto ahí el botón y se va solo para un lado? Hacer el salto, ¿sabes? Ya lleva pasándome varias veces eso, no lo entiendo. Dice, yo estoy con dolor de garganta. Piensa algo positivo, Gema. Aquí tienes que escribir, así que no te dolerá la garganta al hablar. Es algo positivo. Pero ya sabes, guapa, pastillitas para la garganta, ¿eh? Y no fuerces la voz. Y un besete, que te queremos mucho. Ponte buena. Lo hago y fallo en un salto tonto, ¿sabes? ¡Doctor Jito! Buenas, que me he perdido, que ya he comido. Nada, Edu sigue igual. Yo, sí, Doctor Jito ya es... ¿Qué dices? Si él no estaba, ¿cuándo tal? ¿No? ¿Y quién se había ido a comer? Yo qué sé. Bueno, pues... Edu intentando hacer un salto. A ver... Sí, salto. Lo que pasa es que necesito... hago muchos. El problema es que tengo que hacer... No puedo fallar ni un solo salto. Venga, vamos a tener la oportunidad y me voy ya. ¿Quieres ir a comer o qué? ¿Tienes hambre o qué? Bueno. Date
Tech dice, Edu, dame cita para poder hablar contigo. Si es que estoy sin datos en el otro móvil, no lo tengo apagado. Que es donde tengo el Discord. Fundí los datos en Madrid. Ah, sí, en Madrid. Fundí los datos en Madrid. Ya no sé dónde ir. Ahora sí. Estamos todos aquí guardando silencio y aguantando la respiración. Ay, tengo pulmones ya. ¡Incoming bitch! ¡Ahí está! Gracias, Sergio. Otaku, dentro de un rato tengo que ir a por los Joy-Con. Muy mal, Otaku. Puedes pasar sin esos Joy-Con, lo que tendrías que estar es ahorrando para venir a ver a Sergio. No la hagas sentirse culpable. Las cosas son como son. No quiere cabezazo. No cabezazo. No quiere. Ala. Ah, cuando ella quiere cabezazo, sí. Y cuando los demás no queremos, pero da igual que no queremos. Pero cuando ella no quiere, no. Cuando ella no quiere, no, ¿no? A ver, tira. Tira, anda. A ver si da suerte. ¿Qué hago para abajo? Sí. Si esto ya está predeterminado, ¿sabes? Ya. ¡Toma! ¡Ta, ta, 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 ta! Es un mega singular, o sea, súper raro. Los otros rotos, tengo que comprarlos. Pero puedes estar sin jugar hoy. O sea, ahí está, sí señor, dentro de un rato. Ya te los has cargado con el Monster Hunter. No juega, pero si Monster Hunter lo tiene en la Nintendo PlayStation 4. Bueno, también hay un Monster Hunter de Switch. Ya. Toma ya. Pues ya te los has cargado jugando al Destrozamandos. ¿Cómo se llama? Super Smash. Vamos a poner torneo del destrozamandos. Pues sí. ¿Qué es eso? Es Super Smash. A nosotros ya se nos han cargado 3 Joy-Cons. Y dejan de funcionar así, de golpe. Y ahora estamos reponiéndolos, pero con mandos tipo pro, que se enchufen directamente. Sí, los cargó mi primo por jugar con el de la con él a la cooperativa. A ver, ahí está, sí señor. Me consiguió el personaje que de tal. Yo cuando he visto que salía la estrella, y yo, uy, aquí va a ser algo raro. Bueno. Mateo nos decía que ya ha terminado el Man of Medan, sí, con casi todos muertos. Sí. ¿Y eso es bueno? Eso es malo. Es malo. O sea, esto es como el Until Dawn, ¿no? Que tienen que... De hecho, es el mismo creador de los Until Dawn. Tienen que sobrevivir lo máximo posible. ¡Pero es Mike! ¡Que es tonto! ¡Mike es tonto!
Mira, me han metido séptimo. De miedo. Por dar un poco de charla aquí al chat, que está un poco para eso. Sí, es que no hablan, no. Es lo que yo me pongo para estar con ellos y no hablan nunca. No. La verdad que entre eso y cómo va el canal, me está dando ganas de mandarlo todo a, ¿sabes? Es una pena. Mira, 5.000. Bueno, pues hago esta copa y nos vamos, ¿vale? Toma ya los plátanos. ¿Qué plátanos? No sé, algún deslizamiento que habrá ido. A ver. Aquí. Hace poco volví a leerme el manga de Yokai Watch. No me veía tanto desde hace tiempo. Ah, está guapo. Esto aquí y esto aquí. Venga, me mola huesitos. Lo que pasa es que no me dejan jugar. Y a ver si. Bueno, para hacer Nueva York está bien. Para puntuar con Nueva York está bien, estaría bien. Y mejor la puntuación. Mira, aquí está el bowsito este. Nosotros estábamos reviendo de nuevo el anime. Ahí está en el. Sí. Y el día 10 reviviré el juego. Reviviremos el juego en Nintendo Switch. En japonés, pero bueno, ya. Pongo al lado la 3DS. Y así le hago un poquito no, de suelo. A mí no me lo contaste, pero sí que me lo contó él. ¿Qué? Te rebanaste el dedo. Sí, porque pensaba que era. Tenía hambre y pensaba que era un Spetek, ¿sabes? En serio, pensaba que era un Spetek. ¡Oh, mira que no, mejor dicho, me apetece una morcilla! ¡Oh, mira qué morcilla más rica! Rica. Morcilla será un choricillo en todo caso. De morcilla. No está tan morena como para confundirlo con una morcilla. ¡Ah! ¡Gano! Es que lo que tiene, que no tienes puntuación. Qué pena que nos dé. No nos sacaran toda la serie en español. Ya. Hace poco volví. Es que lo de la serie está bien, está muy bien. Y lo de la morcilla, pues sí, esa. Tenía hambre la chavala. Tenía hambre. Hambre de sinfo. Y se rebanó el dedo. Creo que ir por los árboles no te ha servido. No, es que no sé de dónde iba, por cierto. ¡Meca! ¿Sí te puede salir o no te puede salir de pista? De estas zonas sí. Voy con el Bowser. Así que en algún lado se ve.
Sí, has alcanzado los 10.000 del aire. Que me he marcado 8.000. Casi lo duplicas, lo que te pedía. Sí. Mateo dice, ahora los Pokémon de séptima generación, hay también los legendarios Shiny Pokémon. ¡Pokémon! Ah, ¡los Pokémon! Uy, los Pokémon. ¿Estás disfrutando del juego? Pues sí. Sí. No tengo tiempo, pero tengo momentos ahora. Ay. ¿Estás disfrutando del juego? Sí, y tu comentario en mitad de la pantalla me lo has tropeado. Que no te reviente los huevos. Eso es. Mate dice, séptima generación, Solgaleo y Lunala. Otaku le pregunta a Mateo, ¿estás nervioso por lo de esta tarde? Y Mateo dice, sí, sí, faltan 50 minutos. Y corrige, 42. Hola. Silvan dice, cierto, falta poco para el directo, pero apenas podré ver algo. A ver, es que 24 horas ahí en plan una cámara escondida en los arbustos. Pues dicen, me decían que iba a ser en plan documental, ¿no? O algo así. Pues yo lo que me imagino es una cámara escondida detrás de los arbustos, mirando un punto fijo y viendo los Pokémon que cruzan por ahí. Un Eevee, cómo se rasca las pulgas. Un Panchan, como con un trocito de bambú. Por la cámara ahí. Una zorra durmiendo. Se pone delante de la cámara y ya no ves nada durante. Eso se pone durante en la primera hora. El resto de 23 horas se queda, solamente ves ahí. ¿Ves al Snorlax? ¿O la tripa del Snorlax? O el culo, porque si pone por el tendrá el culo, digo yo. El culo se lo pone boca abajo, siempre duerme de panza arriba. El Snorlax. Vale, pues vamos a. No, a Pikachu haciendo el pino ya no lo ves, Otaku, porque antes se te ha puesto el Snorlax durmiendo. Sí, que te estamos diciendo que en la primera hora, se va a poner el Snorlax y vas a estar 23 horas viendo al Snorlax ahí, durmiendo, solo. ¿Eh? Solo. Vea, pues eso. No, que... Sí, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque hay que ir a comer y además ya sabes que este directo era en plan, bueno, porque me apetecía y punto. Mientras se descargaba el... Bueno, pues eso chicos, espero que os haya gustado. Gracias por vernos y que bueno, pues eso, que por favor chicos, últimamente somos muy pocos en el canal y últimamente muy pocos también en Twitch y en el canal, ¿vale? Espero que mañana... seamos muchos apoyando el maratón. Si no, ya me empezaré a plantear que realmente todo lo que toco lo estropeo. Así que, pues eso, chicos, que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y ahora con Cristina. Esta tarde, seguramente, la idea es esa. Ahora veremos a ver cómo va la cosa. Porque ya sabéis que a partir de ahora tendremos un horario fijo a partir del día que lo anuncie en el canal de YouTube. Tenemos un horario fijo que básicamente va a ser todos los días a las 7 menos los lunes, ¿vale? A no ser que luego habrá eventos. Y los pondremos ahí en la portada del canal, va a haber los eventos y los horarios de cuando estamos online. Nos vemos, chao guapos, adiós a todos, adiós que os queremos mucho, sois muy grandes y un besazo enorme, ¿vale?
Y nada, estaros por el canal y estaros también por aquí por Twitch, de verdad. Bueno, sí, ya lo sé que vosotros estáis, pero pues digo, bueno, la gente, ¿eh? Venga, os queremos. Adiós. Adiósito. A ver, tengo que buscar el botón. Ese, sí. Adiós, chicos.